Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Y con su Espíritu. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gravísima culpa. Por eso le ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, nos perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Y para que merezcamos conseguir lo que prometes, concédenos amar tus preceptos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el cual vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sentados para escuchar la palabra del Señor. Del libro del Éxodo. Esto dice el Señor a su pueblo: no hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si los explotas y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Mi ira se encenderá, te mataré a espada. Tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portes como él, como usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, porque no tiene otra cosa con que cubrirse. Su manto es su único cobertor, y si no se lo devuelves, ¿cómo va a dormir? Cuando él clame a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú, Señor, eres mi refugio. Tú, Señor, eres mi refugio. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Tú, Señor, eres mi refugio. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Tú, Señor, eres mi refugio. Bendito sea, Señor, porque me proteges. Mi Salvador, seas bendecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. Tú, Señor, eres mi refugio. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, bien saben
cómo hemos actuado entre ustedes para su bien. Ustedes, por su parte, se hicieron imitadores nuestros y del Señor, pues en medio de muchas tribulaciones y con la alegría que da el Espíritu Santo, han aceptado la palabra de Dios en tal forma que han llegado a ser ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya, porque de ustedes partió y se ha difundido la palabra del Señor, y su fe en Dios ha llegado a ser conocida no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos necesidad de decir nada, porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo, Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos y es quien nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Mis hermanos y hermanas en Cristo, las lecturas de este domingo nos hablan del amor en sus dos dimensiones, amar a Dios, como acabamos de oír, amar al prójimo. En estos dos mandamientos se encierra la voluntad de Dios. Ahí se encuentra toda esa realidad del amor de Dios, la cual nos ha sido revelada en la Biblia. Nuestra relación con Dios va en sentido vertical, nuestra relación con el prójimo va en sentido horizontal, como formando una cruz en la cual uno y otro son indispensables. No puede separarse uno del otro. Si vemos el primero de los dos mandamientos, amar a Dios, nos dice Jesús en el Evangelio que este es el más grande y el primero de los mandamientos. ¿Pero en qué consiste? ¿Qué significa amar a Dios? El mismo Jesús nos lo dice: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Amar a Dios entonces es complacer a Dios. Quien ama, complace al ser amado. Amar a Dios es tratar de agradar a Dios en todo, en hacer su voluntad, en cumplir sus mandamientos, en guardar su palabra. Amar a Dios es también amarlo a Él primero, que nadie primero que todo. Y amarlo con todo el corazón y con todo el alma significa estar dispuestos a cumplir sus deseos
y entregarnos a Él sin condiciones. Sabemos también que Dios es la fuente de todo amor. Y no solo eso, sino que Dios es el amor mismo. Esto significa que no podemos amar por nosotros mismos. El ser humano no puede amar si no fuera por Dios. Lo que sucede es que Dios nos ama, y con ese amor con que Dios nos ama, podemos nosotros amar. Amarle a Él y amar también a los demás. Porque Dios nos ama, es que podemos nosotros amar. Es un don. Porque Dios nos ama, es por eso que nosotros podemos amar. Y eso lo vemos infundido en la gracia que todos recibimos en el bautismo. Esto significa también que ambos mandamientos, el amor a Dios y el amor al prójimo, están unidos. Uno es consecuencia del otro. No podemos amar al prójimo sin amar a Dios. Y no podemos decir que amamos a Dios si no amamos al prójimo. Pues el amor a Dios necesariamente se traduce en amar al prójimo. Mis hermanos y hermanas en Cristo, este principio se ve en su totalidad en el concepto bíblico de la justicia. Nunca vamos a saber qué es en realidad la justicia auténtica y genuina. Nunca vamos a ver, como vemos en las Escrituras, amar a la viuda y al huérfano más que nada, como la Biblia nos indica, si no damos el derecho desde el vientre, que el niño en el vientre viva. El aborto no lo permite. Repito, si no sabemos qué es agradecer a la santa vida del vientre de una mujer, nunca vamos a saber qué es justicia y amar acá afuera al pobre, al desamparado, al que la sociedad lo trata injusto. La justicia es otra palabra nada más. El amor empieza ahí, en la fundación de la familia, que es el vientre de la mujer. Cuando se aborta, no se permite vivir esa alma, ese alma, ese niño, esa niña. Entonces, ¿qué es ser justo si no permitimos que viva alguien? Muchos de ustedes ya están registrados y son ciudadanos y van a votar, estoy seguro. Permitan que su conciencia católica los lleve a votar, no un partido. Mucho cuidado con eso. Nos vamos muchas veces por el que parece que va a aparecer por mí porque soy pobre, porque soy hispano, porque soy inmigrante. Cuidado con eso. Hubieron 8 años en la Casa Blanca que el hispano fue y votó porque ese tal persona, ese presidente, nos iba a dar derechos como inmigrantes. Nada se hizo y el aborto seguía y la injusticia seguía. El católico que conoce su fe sabe cómo votar. El partido de nosotros es el Evangelio. El Evangelio. No el PAN, no el PRI, no demócrata, no republicano, independiente. El partido de nosotros es la palabra de Dios. Es el amor de Dios. Si no podemos votar, hay que rezar por esos que sí pueden votar. El cristiano verdadero que se persina y sabe qué es amar a Dios, sabe cómo votar con la conciencia de la Biblia y el Evangelio. No un partido o un programa económico. El tema preeminente del cristiano el 3 de noviembre es el aborto. Porque si no permitimos que viva la gente desde el vientre de una mujer, nada más se va a descubrir. La justicia es otra palabra y el amor es un vocabulario. ¿Sí? Que abramos los ojos y los corazones como cristianos verdaderos que aman a Dios y que Dios ama a su pueblo, ¿eh? Para que esta patria que nos ha recibido siga desarrollándose hacia las cosas, los temas del común bien de todo el pueblo y la sociedad, no de una particular dimensión
de la población. Pero para los católicos en los Estados Unidos, el 3 de noviembre, el tema preeminente de todos es el aborto. Y de ahí sale todo lo demás. Respetar a la vida que Dios nos ha dado es amar a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creo en un solo Dios. Creador del cielo y de la tierra. Creo en lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios. Nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado. De la misma naturaleza del Padre, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. ¿Necesitas un lente? Sí. Confiando en el amor misericordioso de Dios, llevemos hoy nuestras oraciones. Por la Iglesia, para que Dios nos ayude a permanecer fieles a todos sus mandamientos y a crecer en la plenitud de la verdad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por quienes están en posiciones de poder, para que se les dé prudencia y valor para servir con justicia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por quienes están enfermos con el virus, para que Jesús, el médico divino, les ofrezca esperanza y les brinde curación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Dios nos conceda la sabiduría y el valor de proteger amorosamente el don divino de la vida en cada etapa, en la enfermedad y en la salud, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias por la gran respuesta de aquellos que se han comprometido a servir económicamente a nuestra Iglesia con su contribución regular al ofertorio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la intención especial de Ryan Hendrickson, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios amoroso, escucha nuestras oraciones y respóndelas según tu voluntad. Te lo pedimos por tu Hijo y nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Bendito sea, Señor Dios, el universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios, el universo por este vino, fruto de la vid y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, mis hermanos y hermanas, para que ese sacrificio de ustedes y mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, estar al servicio de tus dones con un corazón libre, para que con la purificación de tu gracia nos sintamos limpios por los mismos misterios que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias y alabarte, Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo, por Jesucristo Señor nuestro. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por tu Espíritu mueve los corazones de los hombres para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano, los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz consigue, Señor, que el amor venza al odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierte en amor mutuo. Por eso, con los coros celestiales te damos gracias continuamente y en la tierra proclamamos tu gloria diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Miguel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de los de nuestros hermanos que hoy has hecho renacer, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vivís y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
Oremos. Señor, haz que nos sea provechosa la celebración de las realidades del cielo, para que nos auxilien los bienes temporales y seamos instruidos por los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda, permanezca sobre ustedes para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las ansias del demonio. Reprímale, Dios. Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.